Y bienvenidos a una semana más de The Week, una semana futbolera en la que Pro Evolution Soccer 2018 ha sido el protagonista. Ha salido esta semana, habéis tenido el análisis y montones de contenidos, pero ha pasado mucho más en esta semana que ha empezado. Bueno, ¿cómo ha empezado? Bueno, bien. Bien, aquí el amigo David el lunes nos sorprendía lo primero con el análisis de Pro Evolution, análisis en progreso. Sí. De Pro Evolution 2018. La conclusión es que, ¿me lo compro o no me lo compro? ¿Eres de los que se centra en la jugabilidad del juego? Cómpratelo sin lugar a dudas, vamos, con los ojos cerrados, porque tiene una jugabilidad que roza la perfección. ¿Una jugabilidad? Una jugabilidad. ¿Eres de los que busca algo más y modos y tal? Además que, bueno, aunque bueno, nuestros amigos de Konami se van a cabrear, pero es que lo que han hecho con el modo online, que el juego estaba a la venta, pero no estaban abiertos los servidores, era un como... Uf. Sí, porque muchos en los comentarios se han puesto, ¿se os ha olvidado el análisis ahí en progreso? No, no se nos ha olvidado, es que claro, pues sí, que el juego tenga su parcela online disponible hasta ayer a media tarde, que se acabó un mantenimiento, o sea, primero los servidores no estuvieron hasta ayer, y luego se inician solo para que digan, mantenimiento. Entonces claro, pues... apenas llevamos unas horas en online, con lo cual no estábamos en condiciones de juzgar todo el juego. Así que podéis esperar que durante los próximos días tenga una nota definitiva, mientras además empezamos ya a darle al competidor, a FIFA 18, que ha sacado demo esta semana, creo que fue el día... El martes. Y estamos dándole, y su versión final puede que alguien la esté jugando en la redacción. Por supuesto, todavía no ha llegado el momento de su análisis. ¿Pero qué más pasó el lunes? La noticia más curiosa, por así decirlo, es que unos desarrolladores indies... ¿Desarrolladores? Sí, hoy estoy que se me traba el... de un juego llamado Lexpeer, pronuncio mejor lo extranjero que lo español, madre mía, cómo estoy. En una charla de preguntas y respuestas, básicamente se les escapó que Nintendo está desarrollando un parche para tener marcadores online de manera oficial y un sistema de logros. Barra trofeos, barra recompensas. Lo cual pues está bien, porque quizás es una de las cosas que yo, como aficionado y cazatrofeos y logradicto, echo de menos de Switch. Que digo, pero esto, acabo de hacer algo súper chachi que me hubiera dado un trofeo en sí, Play o lo mismo, lo mismo pienso esta semana, bueno, y estoy avanzando en el tiempo de repente mucho. Hemos estado jugando a The Binding of Isaac Afterbirth Plus. Bueno, no es Plus, es una cruz. ¿Sí? Sí, porque es un juego con referencias bíblicas y estas cosas. Hemos estado jugando a la versión de Switch y una de las cosas que yo personalmente, y no lo pongo en el análisis porque si no lo tiene sistema, ¿para qué? Es algo como rollo trofeos, como si tiene este mismo juego en su versión de PlayStation 4. Claro. Pero bueno, que me estoy yendo por las ramas, sí. Pero bueno, ya os avanzo. The Binding of Isaac Afterbirth Blues. 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 Pero nos vamos ya al martes. Martes. No, si es que hemos quitado las claquetas. ¡Martes! Que el martes fue un día de celebración. ¿Por qué? Porque sacamos el análisis del juego español del momento. De momento. Sí. Del momento. Del Metroid. De esta semana. Del juego español de la semana. Sí. Metroid Samus Returns, que es la versión de remasterización o remake. Yo lo llamaría un remake. Sí. Del juego de 1991. Sacamos el análisis. Un 8,5. Bien, Mercury Steam. Ahora sí puedes sacar pecho. Además, hemos hecho un unboxing de la edición Legacy. El juego está desde hoy a la venta. Y tenemos aquí los amigos. Y este que es adorable y apretable. Sí, es como un amigo antiestrés. Que sí. Le puedes aplastujar. Pero da un poco de miedo. Porque seguro, los pinchicos esos que tiene seguro sí, que cascan sí. Si aplastas demasiado. ¿Y qué más pasó el martes? Pues la noticia... Bueno, primero tuvimos una noticia que agradará a los coleccionistas de Nintendo, y es que si os quedasteis sin NES Mini, se ha anunciado que durante el verano del año que viene va a volver, después de que se cancelara su producción. Y para los que a finales de este mes no os vais a poder comprar la SNES Mini porque está agotada en todos los sitios para reservar, pues no entréis en el juego de los especuladores, porque Nintendo también ha dicho que va a haber más tirada, y que tranquilos, que va a haber patos. Es decir, que cuando anuncien y esté a punto de salir la Nintendo 64 Mini,
Claro. Será cuando puedas comprar la NES Mini. Esto es como el Battleborn, que cada vez te lo ponen más fácil para que lo tengas, ¿no? Claro. Que al final te lo metes ahí. ¡Oh, coge la NES Mini! Y probablemente, claro, cuando anuncien ya la Nintendo 64 Mini, habrá packs incluso, porque claro, como son tan pequeñas, cada vez en un pack y habrá pack con las personas. Sí, además que estoy seguro, con la cantidad de contenido que tienen físico, caben una dentro de la otra porque es un chip de mierdecina dentro de un cacho plástico. Es una Raspberry. Sí, pero bueno, y la otra cosa que ha pasado este martes fue cinéfila. Que Colin Trevorrow, el director de Jurassic World, dice que pasa de Star Wars, que mejor lo haga Abrams, ¿no? Más claro, o menos. Que, la semana pasada sabíamos que Colin se había pirado, no le habían echado, se había ido, ¿eh? Esto es antes como de que tú me eches, me voy yo a tomar por culo. Esto es como las parejas que cuando se ve que se va a ir a todo al carajo, van un paso por delante. Te dejo yo a ti. Eso es, no, como, joder, como cuando echan al director de contenidos de un medio y dice que se ha ido. En realidad le han echado. Sí, claro. Que exacto. Se ha ido porque 20 años era mucho, ¿no? Sí, exacto. Claro. Pero bueno. Entonces, esto, pues bueno, supimos que al final será JJ Abrams, el director del Despertar de la Fuerza, y el que inició al final esta trilogía, quien dirija y coescriba, porque el guión en el que están trabajando básicamente lo tiran a la basura, el episodio 9. ¿Y esto qué implica? Pues que va a tener mucho lens flare el episodio bueno, 9. Va a tener mucho lens flare, que claro, pues ahora visto lo visto, espero que el episodio 8 se lo metan en postproducción que va a haber, para que no rompa la línea lens. Que va a haber la quinta estrella de la muerte, lo mismo. Y sobre todo, pues que la película se retrasa a diciembre de 2019, porque está programada para mayo. Vaya, qué pena. Entonces, bueno, nos tenemos que esperar un poco más. ¿Y qué más? Nos hemos acostumbrado a Star Wars en diciembre, al final. Sí, sí, es como este año sale en diciembre, la de episodio 8. Sí, episodio 8 sale en diciembre, pero es verdad que en su día también se retrasó por problemas. Ya, esto es todo una trama, lo están haciendo a posta en Disney, sí. Una conspiración. Una conspiración para que compremos más muñecos. Sí, y miércoles. ¿Qué pasó el miércoles? No había claqueta ya. ¿Pero la has puesto tú otra vez? Pues miércoles. El miércoles fue el día de Destiny 2, ¿verdad? Bueno. Fue el día de Destiny 2, pero ¿por qué fue el día de Destiny 2? Porque el día anterior se inició las raids. Sí, exactamente. Porque tuvimos un mega mantenimiento de servidores. Exacto. Todos vosotros que estáis jugando a Destiny como yo, si estáis jugando en Destiny en Xbox One, no dudéis en uniros al clan M1 Gaming, que es el que estoy yo, en el que está David, en el que lo peta. Pero solo porque estamos nosotros, no porque seamos especialmente buenos. Estuvimos deseando toda la tarde hasta las 12 de la noche aquí en España jugar mantenimiento, pero porque preparaban la raid, que es el primero de los contenidos post lanzamiento que Bungie está preparando. La raid, por cierto, la hemos probado, mola mucho y además hace que la historia se vea hacia dónde va a tirar en el futuro. Si os habéis acabado la campaña, veréis que al final hay una pequeña escena post créditos, pues puede tener algo que ver o no. Vete tú a saber. Y, pero bueno, la semana que viene llega los juicios de los juicio de los 9, creo que se llama, en España. Que es que esto de las traducciones en Destiny es un sin dios. Este fin de semana ha llegado Sur por primera vez a Destiny con sus cosas exóticas. Y no son camisas de hawaiano. Y dentro de poquito, bueno, de hecho ya está en beta para los miembros de ciertos clanes, la búsqueda de partidas para poder jugar a la raid con gente si eres un lobo solitario. Joder. ¿Y qué más pasó este miércoles? Que se nos acaba el tiempo, se nos acaba el pues tiempo. Este miércoles estaba yo ahí tan tranquilo en el Bernabéu, disfrutando de mi Madrid, cuando... Gran juego. Sí. Pero buenos goles. Cuando nos llegó la noticia de que habían sacado la primera imagen de David Harbour como el nuevo Hellboy. ¿Has dicho David Hasselhoff? No. Habría sido muy bueno. Habría sido muy guay. Por favor, si alguien pilota demasiado de Photoshop, que nos haga, por favor, un montaje de David Hasselhoff como Hellboy. Porque tiene que ser buenísimo. David Harbour, que es el policía de Stranger Things. Sí. Y muy buena pinta. Muy buena pinta. El diseño, por lo menos, me parece que... un paso por encima de... A mí me gustaba cómo lo hacía Ron Perlman, pero en cuanto al diseño en sí, en cuanto a cómo le queda a él el personaje, me parece flipante. Y está tocachas. Sí, claro, está rocoso. Como cierto... Ex-director de contenidos. Contenido. Y ya no... Y a caballo, entre el miércoles y el jueves, tuvimos un Nintendo Direct en el que se anunciaron muchísimas cosas. Demasiadas para ser a las 12 de la noche. Sí. Y nos pillaba aquí en plan de, joder, qué interesante, pero...
entre ellas, pues, no mundo, vimos más de Mario Odyssey. Sí, que, sí, por cierto, os voy a contar un secreto. Lo voy a ir a jugar en un rato. Pero bueno, solo esto es una exclusiva para los de... Nos veis en The Week. David no va. Así bueno, ¿puedo ir? Triste. No, no puede. Si me abren la puerta. Y hubo un montón de novedades más, pero vamos, que yo pues, son tantas. Algo que os ha gustado mucho es que anunciaron Doom y Wolfenstein 2 en Nintendo Switch. Y yo tengo mis dudas sobre un shooter en Switch. ¿Puede funcionar? Claro que sí. ¡Claro que sí! Lo que no puede funcionar son los juegos de coches, que los botones de arriba ni los de atrás son analógicos. Esos pueden funcionar peor, pero un juego de disparos, que disparas o no disparas, sí. Sí, pero depende de la cadencia del disparo, de cuánto presiones tú ahí. Pero tú porque eres un mal jugador. Si sois buenos jugadores como yo, bien. 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 Y sin más, vamos a irnos ya al... Bueno, al viernes, a hoy, porque hemos saltado. Lo más destacado del jueves fue, de verdad, lo de Nintendo. Por favor, visitar la web, ver todas las novedades, todos los vídeos, porque una de las novedades fue, por ejemplo, el Octopath Traveler. Sí, que el nombre provisional. A mí me suena a Splatoon 3. A mí me suena a Splatoon 3, pero no tiene nada que ver, para mi sorpresa. Es un nuevo RPG de Square Enix, exclusivo para Nintendo Switch y muy influenciado por Bravely Default. Y nuestro compañero Jaume, pues, ha podido bajar la demo, que está disponible desde que acabó ese mismo Nintendo Direct. Entonces ha estado ahí liado con la demo en Switch y nos ha contado que le ha parecido y dice que tiene muy muy buena vida. Pues sí. Porque sabemos que Jaume es un amante del pixel gordo y este juego... Pero este no tiene los píxeles tan gordos. Pero bueno, sin más, o sea, lo otro que teníamos programado para viernes era Binding of Isaac, además de que, bueno, ha sido el día de NBA, los juegos de NBA han salido hoy, NBA 2K18, que tenemos el análisis en progreso en la web, NBA Live también ha salido hoy Dishonored, la muerte del forastero, que también lo estamos jugando, y hay un montón de novedades, que vamos a pasar todo el fin de semana jugando. Pero también, ¿sabéis lo que va a pasar este fin de semana? Que David va a seguir jugando a Pro Evolution. Y ha hecho un mini top para vosotros, que está en la web al completo, pero que aquí os va a resumir las 5 leyendas que le faltan a Pro. Le faltan a PES 2018. ¿Cuáles son? En el 5. Incluso contando con las que no tiene FIFA, ya claro. En el 5, venga. Finalicida. En el 4. Van der Sar, porque no hay porteros leyendas. En el 3. Johan Cruyff. En el 2. Chan, chan, chan. Michael Laudrup, porque también hace falta alguien que de pases a los delanteros. No solo ¿Y qué más? Dime uno más. Y Roberto Ballo, que es alguien que puede hacer las dos cosas, tanto dar los pases como generar goles. A ese le tengo un asco desde que no. Y sobre todo, ¿sabes por qué? Porque, tío, me encanta el pelo de Ballo. O sea, es un... Pero que nos echó en USA 94 ese señor. Vaya, que no. Tenía 7 años entonces y solo me acuerdo de Luis Enrique ahí... Llorando. Pero bueno, sin más ni más, nos vamos a despedir porque ha sido un The Week Express y nos vamos a descansar porque estamos que nos caemos, como este señor o este señor. Hasta luego.